ante la desaparición del Estado Mayor Presidencial antes de la toma de protesta del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que durante este acto protocolario para el político tabasqueño y la entrega de la banda presidencial, se realizará sin la presencia de militares ni el fortalecimiento del aparato de seguridad en San Lázaro. Detalló que la seguridad del evento solo correrá a cargo del Cuerpo de Resguardo del Palacio Legislativo de San Lázaro, y que antiguamente era el residente y el partido en el poder el que determinaba el protocolo, pero que ahora no se ha solicitado nada especial. Apuntó que el protocolo será muy republicano y austero, y con respeto absoluto a la Cámara. Muñoz Ledo explicó que, a diferencia de hace 6 años, cuando se instaló un fuerte aparato de seguridad para la toma de protesta del actual presidente Enrique Peña Nieto, en esta ocasión, con López Obrador, no habrá ningún robustecimiento de seguridad para el Palacio Legislativo de San Lázaro durante el acto protocolario del presidente morenista. Yo soy responsable de la seguridad de la Cámara y de los diputados, de las relaciones protocolarias, de las relaciones con los otros poderes, dijo Muñoz Ledo. En otro orden de ideas, el presidente Muñoz Ledo explicó que el relevo de la Dirección de Comunicación Social de la Cámara a cargo de Óscar Argüelles obedece a que se venció el plazo legal del cargo que ostenta, y se le acabó la renovación que se permite la normativa, por lo que de manera interina asumirá la Dirección de Comunicación su asesora Roseli Reyes, en tanto la mesa directiva defina quién se hará cargo de esta área del Poder Legislativo. Slow shit.